Quiero aprovechar este medio para darles un afectuoso saludo y especialmente un reconocimiento inmenso a todas las territoriales del IGAC que participaron en las pasadas Olimpiadas Nacionales que se llevaron a cabo en Coveñas entre el 2 al 5 de septiembre de este mes. Desafortunadamente, por aspectos logísticos, no pude dar mi saludo de despedida y mi saludo de gratitud, como lo acabo de mencionar, porque estas Olimpiadas fueron impecables. Esta gesta que se hizo, porque no dudo en llamarla gesta, no solamente por lo deportivo, sino que además por lo cultural, pero sobre todo por algo que es muy importante, el comportamiento de todos los servidores del instituto. No hubo una mancha que entorpeciera la labor que se estaba realizando, que además los juegos sirvieron además para una integración de más de 750 personas que tuvimos la oportunidad de reunirnos en Coveñas. Se compitió con ánimo competitivo, valga la redundancia, pero también la gente se pudo integrar. Las muestras culturales que llevaron todas y cada una de las territoriales fueron preciosas, sin duda. Hicieron un esfuerzo inmenso. Creo que para el próximo año habrá que presentar esas muestras el primer día, pero además también ya hemos decidido que vamos a entregar premios a la territorial que presente esas muestras y por supuesto habrán ganadores y habrán segundos y terceros lugares. La verdad, estoy como director general de Agustín Codazzi absolutamente satisfecho por el comportamiento de todas las personas. Ustedes recuerdan que allá en la orilla de la playa había una tienda donde ponían música alrededor de esa playa. Pues nos comentaba justamente el dueño de esa tienda que nunca en la historia de ese lugar se había presentado un acto masivo tan importante como esto, pero sobre todo destacó el comportamiento de la gente. Supieron manejar muchas cosas. Gracias al Señor, todas las gestas, todas las actividades deportivas, las actividades recreativas salieron de la mejor forma, sin contratiempo alguno. Quiero agradecerles enormemente, reiterarles ese agradecimiento en un momento crítico para el Instituto, donde todos nos estamos aunando a través de este mecanismo. Nos espera el meta. Dios quiera que podamos estar aquí dirigiendo, organizando esta jornada. Si cometimos algunos errores, nuestras disculpas, nuestras excusas. No se hizo con ninguna intención. Si fallamos en algún tema en la organización, les ruego que nos dispensen. Un saludo especial a todos los brigadistas, a toda la gente logística que participó. Un saludo especial a la señora directora de Córdoba, al señor director de Sucre. Y sobre todo un saludo muy especial de agradecimiento y de reconocimiento a la doctora Hanna Carvajal, que fue nervio de esta gesta que acaba de terminar. Los quiero mucho. Aprovecho, como les decía al comienzo, esta oportunidad para poderles expresar mi reconocimiento, mi gratitud y mi cariño a todos y cada uno de ustedes, queridos compañeros del IGAC.